important to remember on about sling seats. Dice que todos estos puntos son bastante importantes que lo recuerden en los asientos que ella le decía de eso. If you're putting someone in a sling seat, I'm talking about, oh, there goes a little cat there. I think it was a gecko. You have geckos here, right? Yeah, a lot. Yeah, that's awesome. If you're going to put someone in a sling seat, you need to very much teach that patient or the patient's family or caregivers how to do frequent pressure relief. Dice que si lo van a poner, si en algún caso van a poner a un paciente en uno de esos asientos, tienen que enseñarle al paciente o a algún familiar del paciente cómo hacer para que la presión no sea tanta y eso no cause daño. For anybody that has arm function, if they cannot stand up briefly to take pressure off their bottoms every 90 minutes or so, I teach them wheelchair push-ups. Dice que entonces para las personas que no pueden estarse, o sea, que tienen que estarse constantemente, para las personas que para empezar que no tienen problemas en las manos, ¿verdad? Que tienen como bastante esfuerzo, que entonces como tienen que estar constantemente por la presión sanguínea y todo eso, tienen que estar constantemente levantándose cada cierto tiempo. Pero hay veces que otras personas no lo pueden hacer por ellos cada cierto tiempo, entonces ellas les enseñan cómo hacer como abdominales ahí mismo en la silla de ruedas, entonces les va a enseñar a ellos. So you can just teach them to push up if they have upper extremity strength and to count to 10. Dice que entonces que si tienen los brazos bastante fuertes, que hay personas que como ellos solos, ¿verdad?, les toca todo el tiempo, que si son bastante fuertes de los brazos, que entonces les enseñen a que se sostengan así con sus brazos y entonces que cuenten hasta 10. And I would have them do 3 or 4 of those every hour or hour and a half. Entonces dice que cada hora o cada hora y media que los tengan haciendo eso por lo menos cada 3 repeticiones. O sea, cada vez que lo hagan, 3 repeticiones de 10 segundos. If I take you and I put you in a chair and I tie you down with a seat belt and you're not allowed to move that, in 2 hours you will start to have skin breakdown on your bottom. Dice que, por ejemplo, que si, porque si no se hace este tipo de cosas y, si, por ejemplo, una de ustedes se sienta en una silla de ruedas y se les asegura con cinturón y se quedan ahí por lo menos alrededor de 2 horas, su piel se va a empezar a romper. So it's very important to teach that. That's very, very important. For people who don't have the strength to do this, you can teach them to do things like lean over this way and take the pressure off one side and count to 10. Dice and then teach them to lean the other way. For people that don't have the strength, you can teach them to lean way forward, and that will help shift pressure and take pressure off. You all do that normally as you're sitting here. Entonces dice que tienen que, por ejemplo, tienen que enseñarle que las personas normalmente tengan, o sea, tengan o no tengan fuerza. Si tienen fuerza en los brazos, mucho que mejor, y les enseñan eso de los 10 segundos. Pero si no tienen fuerza en los brazos, que como ella decía, que se hagan para un lado, que cuenten hasta 10, que se hagan para el otro, que se hagan para adelante. Para que así tengan una mayor circulación y no tengan, para que la presión no sea en un solo lugar. Que lo estén haciendo cada media hora o cada hora o cada hora y media, pero que no dejen pasar más, porque entonces van a empezar a tener problemas en la piel, que eso es bastante importante. So you need to be teaching and training your patients and their caregivers about pressure relief and skin breakdown and how quickly it can start. Entonces tienen que estarle enseñando a sus pacientes o a los cuidadores de sus pacientes cómo liberar presión para que no tengan problemas, para que no tengan más problemas después. If you give someone the best chair in the world and you don't teach them pressure relief, you're doing harm. Dice que le pueden dar la mejor silla de ruedas de todas las que están allá afuera, pero que si no les enseñan eso, que les están haciendo mal, porque tienen que estar, o sea, son personas que no están en constante movimiento, pero tienen que estar por lo menos que no sea tanta presión en su parte trasera, porque eso causa más dolor y causa que la piel se empiece a rajar y todo eso. Que eso es bastante importante, se lo tienen que enseñar a todos sus pacientes. Now, I'm going to say something that's kind of against everything we've just talked about, because there are always exceptions. Dice que hay una excepción. Say we have little old abuelo come in and she's 85 years old and she's very debilitated and she's kind of rounded and kind of
you know, stuck in that posture. Dice que hay casos en que hay señoras que ya tienen 85 años y que ya no se pueden mover, que hasta son, tienen como joroba y tienen como una posición estable en la cual no se pueden estar moviendo. And we may think, oh, we need to put her on a solid seat and spread out her pressure and we need to give her a better space of support. We're thinking all of these wonderful things that most of the time work. Entonces dice que ustedes van a empezar a pensar así como que, ay, que darle una buena silla de ruedas en la que le libere presión y en la que pueda poner el brazo aquí, el brazo allá, que se acople a su forma del cuerpo y todo eso. We take this little lady who's been sitting in her nice comfy chair in the house, who generally has been sitting like this for the last 10 years. Entonces dice que es como que tome a una señora en la que ha estado sentada, porque ustedes saben que, que pasa normalmente en una silla, normal, así, de las de plástico. Quizás así han pasado alrededor de 3 años, 4 años sentándose en la misma silla con la misma postura. And we try and put them on something solid and bring them up here, and all of a sudden they're losing their balance, and we've shifted their pressure, and we've done all these things that they're just not comfortable with because their bodies are old and kind of settled into a position. Entonces dice que, por ejemplo, en este tipo de casos no está como, o sea, está bien que quieran ponerle lo mejor y todo eso, pero ya están acostumbrados a un tipo de forma en lo que pueden estar, en lo que están todos los días. Entonces que en realidad no va a ser cómodo para ellos, sino que va a ser extraño porque es como que se van a ir de lado, cosas así, porque no tienen el mismo balance, sino que ya tienen la misma figura de hace como 4 años, digamos. So putting them in a sling seat with maybe a nice soft cushion that contours around them might be the best thing for them. Entonces dice que quizás ponerlo en uno de ese tipo de silla de ruedas con un buen asiento, un poco cómodo, sea lo mejor para ellos porque ya están acostumbrados a sentarse en la misma silla todos los días con las mismas figuras. No es algo como que ellos puedan, puedan cambiarlo. A very different situation than a 25-year-old recent gunshot wound who is now a paraplegic. Dice que es muy distinto a una persona, digamos, de 25 años que le dispararon o algo así y quedó con parálisis. So, there's no cookbook recipe. You don't go and look up in the book and say, okay, for this situation, this always works or this always works. There's always clinical decision making and many factors to weigh. Dice que no hay como algo como un libro que les pueda enseñar todo eso, sino que tienen que irse por inercia, por lo que saben, por lo que han aprendido con el tiempo, por lo clínico que ustedes saben y todo eso. Tienen que irse por eso, guiarse por su propio instinto para qué es lo mejor para el paciente. Okay, sling backs. Let's shift to sling backs. Entonces dice que ahorita vamos a ver cómo son las espaldas de ese tipo de cierre. For most adult patients that are not neurologically involved. Para la mayoría de pacientes que no están neurológicamente envueltos. Who have good trunk control, a sling back works just fine. Que tienen un buen control de cómo se sienten todos. Dice que ese tipo de cierre está bien. We can also use a sling back for older children, beyond 8 or 10 years old, sometimes. Dice que a veces, pero no es muy recomendado, se puede usar en niños que ya son mayores de 8 o 9 años. If they have good trunk control. Si es que tienen un buen control del tronco, de esto aquí, de la espalda y todo eso. And they have good posture. If you put a solid seat under them and they come right up and they have nice posture, then a sling back is okay. Entonces dice que si ponen un buen colchón, ¿verdad?, donde se van a sentar y quedan con una buena postura, que es, mientras tengan una buena postura, está bien. But if you put them on a nice solid seat and they sit up for a little while and then they fatigue and they start doing this. Dice que tienen que esperar a ver cómo es la reacción del paciente, porque si al principio están como bien, pero después como que le da fatiga y se vuelve a una forma que no es recomendable para su espalda. Think about, again, developmental biomechanics. Bones grow according to the stresses that are placed upon them as they are growing. Entonces dice que piensen bien en qué silla lo van a sentar o en qué posición, porque tienen que estar rectos, porque los huesos del niño están constantemente creciendo según la figura que les vayan poniendo. Where hip development is usually fairly complete by about 8, maybe 10 years old. Dice que lo que les explicaba de la parte de acá, de la cintura y todo eso, que eso está normalmente todo desarrollado hasta como a los 9, 10, 9, 8, 9, 10 años. Spinal
final maturity in adolescence for girls isn't completed until approximately 14 to 16 years. Dice que de los 14 a los 15 en las mujeres es que está bien desarrollada la espina dorsal, que antes, ¿no? Que entre los 14 y los 16. And for boys it can be up to 18 to 20 years old before their spines are mature. Y dice que en los varones son de los 18 a los 20 hasta que sus espaldas ya están bien formadas. So if they're sitting habitually rounded in a kyphotic posture. Entonces dice que si constantemente se están sentando de una manera que se encorvan, they're going to be putting pressure on the anterior aspects of their spinal segments. Dice que van a estar poniendo presión en toda su espina dorsal si no están bien todavía bien desarrollado. And we can actually cause a formation of a wedged vertebrae all the way up through from that habitual sitting in kyphotic posture. Dice, dice que si se quedan en esa postura, como han visto a gente que a veces tienen como jorobas, porque es porque tuvieron mala postura o siempre andaban así, entonces eso hace que la formación de la espina dorsal, como no ha terminado de crecer, tome la forma en la que se están sentando y quede así para siempre. So once again, if you place a growing body in a chair that is encouraging them to go into a kyphotic posture as a sling seat oftentimes, or sling back oftentimes does, you do harm. Dice que sí, entonces que si quieren poner un cuerpo en el que está en constante crecimiento, digamos porque, digamos, nosotros dejamos de crecer hasta tipo 23, 24, ¿verdad? Que ya todos nuestros huesos están bien asegurados. Dice que si ponen un cuerpo que todavía está en crecimiento, una niña de 14 años o un varón de 16, que entonces van a hacer daño en la espalda si lo ponen en uno de esos asientos y ven que no está de una buena postura. Entonces siempre tienen que fijarse en la postura en la que tenga la persona porque la espalda va a tomar esa postura. Alrighty, moving on.